como puedes ver en este desempeño. Lo hice 3 veces, en 3 formas distintas. Varían muy minuciosamente, pero encienden mucho la diferencia. Tengo un as abajo y un as arriba. Este as de arriba lo voy a dejar cara arriba para que se pueda seguir bien este tutorial. Tomo 2/3 partes o más o menos la mitad nada más de la mitad y lo pongo arriba y hacia un lado. Sujeto los 2 montones y aquí solamente agarro un montón de esta mitad inferior y lo dejo ahí y este lo pongo arriba y ya sería todo. Este corte se divide en 3 secciones. La parte de abajo, agarro un montón de la parte de abajo que es la parte de las, y luego la parte de en medio va en medio y la parte de arriba regreso arriba. Como puedes ver, no hago cortes rectos hacia un lado, hago cortes hacia enfrente que vayan en diagonales y en circular, son como movimientos circulares. Si lo hago en diagonal pues se vería así, pero lo cual yo prefiero que sean hacia enfrente, se ve mucho más suave, más profesional. La segunda variación en la que yo lo hice es básicamente lo mismo, como la mitad o 2/3 partes de abajo hacia arriba, y simplemente agarro más secciones. En vez de agarrar una solamente, agarro más, pero trato de no sobreexponer este movimiento, por eso nomás quiero hacerlo una sola vez y ya sería suficiente. De hacerlo más veces pues se sobreexpone este movimiento, lo cual no me gustaría hacerlo, y a veces lo más simple es lo mejor. Como expliqué, solamente agarro porciones de la mitad inferior, básicamente estoy agarrando la mitad inferior y solamente tiro de la parte de abajo y los pongo abajo. De eso se trató la 3ª fase de este desempeño, porque hice 3 variaciones. La 3ª sería básicamente agarrar como 2/3 partes de abajo y se pone arriba, y luego ya como lo hice empecé a tirar estas secciones de abajo y los puse abajo. Básicamente se mantiene en el mismo orden. Esta 3ª fase sí mantuve los cortes rectos a excepción del primer corte, lo hice hacia enfrente, pero los demás los hice hacia un lado, no los hice en forma circular para que sea más rápido el movimiento y no se sobreexponga mucho. Pero un punto muy importante es que cuando hagas cortes falsos y mezclas falsas siempre estés mezclando e intercalando diferentes, nunca estés sobreexponiendo el mismo una y otra vez, porque si se hace muy obvio. Por ejemplo, puedes hacer este corte que ya expliqué y ya después si quieres puedes hacer este otro de cortes simples, lo pones aquí enfrente y haces rápidamente, y luego ya puedes pasar a otros cortes y puedes regresar otra vez a los mismos siempre y cuando estés mezclándolos. Es un punto muy importante que habría que tomar en consideración. Eso sería todo, un corte muy simple y sobre todo muy fácil de hacer, y espero que haya sido de utilidad.